acaso me de... Quise entonces yo partir en un viaje hacia el olvido. No costó cerrar la puerta y alejarse. Llegué pronto a la estación que siempre espera. Vi los rostros de dolor que me llamaban y quedé clavado allí con el alma encadenada. ¿Quién dijo que no se puede hacer hip hop con guitarra? ¿Quién dijo que el canto ya no sirve para nada? ¿Quién dijo que la educación en Chile está muy bien? ¿Quién dijo eso? Por favor, dígame quién. ¿Quién dijo que el salario acá es muy justo? Que para chistes malos nunca he tenido buen gusto. ¿Quién dijo sí a el proyecto Hidroaizen? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Quién dijo libertad en este lado de la tierra? ¿Acaso no saben quién es un policía? Los mismos que ves día a día parados en la esquina de una plaza haciendo hora para llegar a sus casas, para aprender la tele y verse reflejados, golpeando obreros y estudiantes que han protestado, mientras en las poblas nunca se aparecen, porque le tienen miedo al cuco, parece. Prefiero ser resentido. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que regaló el país? Puta, votas por la puta que sonríe feliz. ¿Quién fue? ¿Quiénes pusieron a Chile en un ataúd? ¿Quién fue? Lo hicieron ellos, pero ahora lo haces tú. Casas, estrellas, palomas, buitres, fusiles, gorriones, bombas, milicos, memoria, niña, Santiago, condones. Y es así, buscando más interrogantes a las preguntas que dejaron los abuelos y los padres, en tiempos que los golpes se daban para corregir, de lo contrario con aviones para suprimir el sueño iluso de una sociedad mejor, una llena de miseria y dolor. Pero no, aquí estamos, con la ilusión intacta, mirada al frente, visión crítica, dejando siempre la vara alta. Es la conexión del inframundo, se plantea el infierno en una canción. Oye Gastón, haz que pongan atención. El ladrón usa bastón y pestón. Ya no hay razón para darles la razón. Por la fuerza de la explosión. De Chile el corazón, de pura paz y pasión. Oh,
dijo que no se puede hacer hip hop con guitarra? ¿Quién dijo que el canto ya no sirve para nada? ¿Quién dijo que la educación en Chile está muy bien? ¿Quién dijo eso? Por favor, dígame quién. ¿Quién dijo que el salario acá es muy justo? ¿Que para chistes malos nunca he tenido buen gusto? ¿Quién dijo sí a el proyecto Hidro Aysén? Señor, perdónanos, no saben lo que hacen. ¿Quién